Dime, ¿qué pasa? Hello, good evening. Hola, buenas noches. Good evening. Hello, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, good night. Hello. How are you? Very good, thank you. Okay, perfect. Veo que tengo bastante población en línea. Me agrada eso. Eso es un buen inicio para esto, right? This is a good start. Okay. Bueno. Primero que nada, good evening, es buenas noches. Yo sé que muchas personas conocen el good night, pero el good night es para despedirse, ¿ok? Así que cuando decimos buenas noches de bienvenida, o sea, es good evening, right? Ya good night si me voy a acostar, si me voy y no vuelvo hasta otro día, es good night. Pero al contrario, good evening. Así que good evening, everybody. My name is Diana Sayas. And I'm going to be your teacher. Yo seré su docente en este módulo. Y esperemos que más adelante también, ¿verdad? Ok, bueno, si les gusta, porque ya van a decidir ustedes en el camino. Ok, now, para empezar, me gustaría aclarar que tenemos que cumplir dos requisitos. Tener los nombres completos, así como aparecen en el DUI, porque esto nos va a ayudar a un control. Zoom, cuando registramos su reporte de que han estado en clases, aparte de la asistencia, nos da los minutos que han estado conectados. Entonces, para poder tener un mejor control sobre quién se conectó, entonces les pedimos que tengan su nombre completo. Porque a veces tiene alguien que tiene el mismo nombre, mismo apellido, entonces mejor nombre completo para evitar esas cosas. También, creo que solo el nombre es lo que necesitan. Sí. La otra cosa es las cámaras. Ustedes saben que esto es una beca y como toda beca para estudiar cualquier cosa, necesita que la asistencia sea 100% real. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo dejar conectado el teléfono y me acuesto, lo dejo ahí a la par y me duermo y yo le estoy hablando. Hola. Hello, y usted ahí el teléfono hablando solito, yo hablando ahí con el techo de su casa, y usted bien ya roncando en el quinto sueño. Entonces, para tener un mejor control de eso, vamos a tener las cámaras encendidas. Aparte, que muchas personas dicen que la educación en línea no funciona, y es cierto, pero si lo hacemos correcto, funciona tal cual, porque las cosas que lo hacen que no funcione es que yo no estoy 100% presente como lo estaría en un presencial, ¿ok? Entonces esto hace que yo me pierda y no esté 100% acá, ¿verdad? Puedo tener un cuaderno, un lapicero, como que estuviera en un presencial, mi cámara encendida, estoy presente y estoy involucrado, involucrada, ¿ok? Agradezco a las personas que ya están encendiendo su cámara. Bien, aparte, este video está siendo grabado, esta clase está siendo grabada y va para YouTube.
Entonces, cuando no vengan a supervisar, porque no supervisan, ¿verdad? Van a ver si ustedes estuvieron conectados y van a ver de referencia sus camaritas, ¿verdad? Si ya usted tiene un gemelo o una gemela, pues la ganó, ¿verdad? Solo lo pone un ratito, me voy a ir yo. Y así. Las cámaras las pueden apagar, yo qué sé, 5 minutos. Apague la cámara 5 minutos por cualquier motivo, sí. Pero la apagué toda la hora, no. ¿Ok? No creo que sería bueno. La otra es que sí se pueden ir a peinar, se pueden hacer así, ¿verdad? Se limpian la carita, ponen una cortina en el fondo si quieren ustedes, si no, no, ¿verdad? Que aquí Zoom es una cosa que se van a dar cuenta, cada quien está más pendiente de cómo se ve que de los demás. Así que no se preocupen por eso. Ok, bueno, de nuevo me presento para las personas que van ingresando y las personas que tienen su cámara encendida. Muchas gracias. Thank you very much. Ok, again, my name is Diana Sayas. I am 27 years old. I am a teacher since 6 years ago. 6 years? Yeah, seven years ago. Y he enseñado en línea, and I've been teaching online ya desde la pandemia, desde que con la cuarentena, ¿verdad? La pandemia todavía está ahí. So, he estado desde el 2020. Ok, now, vamos a ir con una asistencia que voy a intentar pasar al inicio y al finalizar la clase para asegurarnos que sigan acá, ¿verdad? Que no solo se conectaron, dije present, me fui y bye. Aparte, Zoom dice cuántos minutos estuvo conectado o conectada. ¿Cuántas veces se salió? ¿Cuántas veces se volvió a conectar? Todo eso lo dice Zoom. So, entonces, para tener cuidadito ahí, right? Bueno, voy con su attendance. Y les pido que mantengamos el micrófono apagado, a menos que... Mira, seca. ¿Qué pasa? Ok, mantengamos el micrófono apagado, solo cuando vayamos a hablar lo encendemos, porque si no nos vamos a convertir en uno de esos memes que andan en YouTube, ¿verdad? Que de la nada sale ahí, y de la ropa, ¿por qué no la metiste? Y no queremos eso, no, we don't want that, ok. Ok, Adalís Mendoza de León. ¿No? Ok. Present. Oh, yeah, ahí es usted. Alejandro Antonio López Velázquez. Presente. Okay. Oh, se me ha olvidado. Entonces, pueden decir present o pueden decir I'm here, que significa acá estoy, aquí. I'm here o present. Ana Marisol Zamora Castillo. No. I'm here. Okay. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. ¿Dije bien el nombre? Yes. Ok. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present. Okay. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Christopher Steven Rivas Abrego. No. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Okay. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Good evening, present. Elmer Antonio Flores Navarrete. Fabián Alejandro Hernández Nativi. I'm here. ¿Dije bien su apellido? Sí, sí. Okay. Griselda Lisset Moreno de Buenilla. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Present. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. ¿No? Ok. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present. José Luis Castro Martínez.
Josué Andrés Osorio Cordero. Yes, I am here. Okay. Catherine Michelle Sorto Argón. Aragón, perdón, Aragón. Yeah, es Aragón. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline, perdón, Mónica Arline Barrera Morales. Presente. ¿Lo dije correcto? ¿Ya? Yeah. Arline. Arline, ok. Mónica Arline. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Presente. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here. Okay. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Presente. Okay. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here. Okay. Excuse me, teacher. Teresa Navarrete, present. Oh, ah, okay. Ahí está, muy bien. Thank you. Okay. Now, ¿hay alguien aquí a quien yo no haya mencionado? Yo, Zaira Figueroa. Zaira. Zaira Figueroa. Ok, ahorita consulto, Zaira. Ok, ahorita consulto a ver qué me dicen. ¿Alguien más? ¿O todos y todas y todos mencioné? ¿Ya? ¿Did I? Ok, correct. Very good. Bueno, me presento de nuevo porque se conectaron otras personas. So, my name is Diana Sayas. Ya para los que se lo repetí tres veces, sería pecado que no se acuerden. It's Diana Sayas. Y seré su teacher este módulo, que es el Basic Number One. Y yo sé que ustedes aquí todas y todos van a terminar hasta el advanced level y van a salir together, van a ser el primer grupo que no se desintegre, el primer grupo que llega hasta el final y llega al avanzado para mejorar su calidad de vida, porque muchas personas vienen porque les gusta el inglés y muchas personas porque quieren mejorar su calidad de vida. Si me equivoco, sorry, pero yo creo que el inglés sí mejora calidad. Yo lo sé, no lo creo, yo lo sé, ok. Now, son pocas personas las que he visto finalizar, pero eso depende de ustedes, ¿verdad? Entonces yo creo que ustedes van a finalizar, tienen que creerlo para que pueda pasar, ¿verdad? Y comprometerse, primero que nada comprometerse. Ok, voy a presentarme formalmente, así como lo pide la academia, que es que vean como mi perfil para que no vayan a decir, no, a saber quién es que me está dando clases, persona no se ve así como que sabe, ¿verdad? So we're gonna go like this. Así me veo ya bañadita, ¿verdad? My name, as I told you before, bueno, Diana Rodríguez. Yo me presento siempre como Diana Sayas, pues ya, yeah, Diana Rodríguez Sayas. Mi formación profesional la pueden ver acá. This is during idioma inglés, teaching and preparing ESL materials for young students. Didáctica para planificación y facilitación del idioma inglés. Y this is my job experience, ¿verdad? Mi experiencia laboral, prácticas docentes en la universidad donde me gradué, embajadora de español como segundo idioma en Amity Education USA. Esa es una oportunidad que tuve de estar en Estados Unidos en un, no se dice interinato, se dice pasantía. Instructora de idioma inglés
This is another otra academia donde estudié. Donde trabajé, perdón. Instructora de inglés en el ITCA, Santa Tecla, sí. Instructora de idioma inglés en inglés corporativo a la fecha. Cosas que no están obligadas acá. Soy docente de escuela pública y ¿qué más? También doy clases presenciales en corporativo. Yo trabajo 24/7. En el momento que piensen qué estar haciendo la teacher, estoy trabajando. Terminamos a las 10:30, empezamos a las 6 y los fines de semana presenciales. Porque yes. Ok. Now, en este módulo, ustedes van a tener que trabajar en una plataforma en línea, que es la plataforma de inglés corporativo. Ya ustedes les mandaron un correo en el mismo momento que les mandaron correo para ingresar aquí de la plataforma. Corríjanme si me equivoco. Sí, teacher, fue enviado. Ok. Sí. ¿Quién tuvo ya la oportunidad de ingresar? Yo tuve oportunidad. Ok, excelente, excelente. Bien, les voy, alguien levantó la mano por ahí, creo. Ah, ok, querían decir que sí. Ya les voy a explicar aquí de Zoom. De Zoom hay muchas cosas también que conocer. Si ya las conocen, perfecto, si no, pero vamos a conocer un poquito más. Bien, en la plataforma se llevamos un 50 y 50. Por ejemplo, la asistencia a las clases, eso es un 50%. Y el trabajo en la plataforma es el otro 50%, como ir a la escuela, ¿verdad? O a la universidad. Si yo voy, pero no entrego trabajo, ni hago tareas, ni las evaluaciones, pues no paso. Lo mismo, aunque haga solo las evaluaciones, pero nunca llego, bueno, ahora sí, ¿verdad? Por las virtuales. Pero si nunca estoy presente, tampoco paso. Bien, la plataforma, ustedes van a dirigirse a inglés corporativo. Lo buscan en su navegador, ahí, ¿verdad? inglescorporativo.net online.inglescorporativo.net. Ingresan con su correo y su contraseña y van a buscar el módulo que a ustedes les compete. Yo, como he trabajado, están más, pero este, así le puede parecer, miren. Inglés principiante módulo 1. Así les va a aparecer. Entonces ustedes van a dar clic ahí. Y aquí les va a aparecer lo que vamos a estar trabajando. Permítanme un segundo. Ok, les va a aparecer sección 1, sección 2, sección 3, 4 y 5. Okay, en cada una de ellas vamos a ir trabajando. Vamos a dar clic sobre la sección que se despliegue esta ventanita aquí. Bueno, esta pestañita, perdón. Y damos It's nice to meet you. Hay 4 evaluaciones. Damos clic ahí. For questions. Dice como 4 preguntas. But that's okay. A veces se tarda un poquito. Esperamos pacientemente. Bien. Y aquí van a ver los objetivos. Videos sobre las clases que les van a ayudar como instructivos. Denme un segundo, de verdad que. Mil disculpas si escuchan el ventilador de fondo, pero me estoy ahogando. Ok. Van a ver estos videos y estos videos son para reforzar, ¿verdad? Su conocimiento sobre lo que yo voy a estar explicando acá. Y luego lo que nos interesa son estos lapicitos. Los ven acá. Estos lapicitos se llaman Knowledge Check o tareas. Acá, yo ya los tengo hechos, pero voy a borrar para que no digan, ah, yo lo hice porque ya estaba ahí. Bien, ahora, en las tareas se van a encontrar con las clases, con las cosas que ya hemos visto en clases y lo único que van a tener que hacer es completarlas. Las tareas son bastante sencillas. Pero si las dejo todas para un último día, pues me va a ir mal. Entonces, yo lo único que voy a hacer es aquí que dice completar, complete here. So we're going to write my, your, his or her. Dependiendo, ya vamos a ver esa clase. And I write it. En este caso es my. Cuando ya haya finalizado las 3,
o las tareas que estén, o la, los items que estén ahí, le voy a dar clic aquí en Submit. Cuando dé en Submit, ya me va a aparecer ahí que ya completé esa tarea. This answer is correct. Y dice incorrect. Yo, si me equivoco, puedo volver a hacer el ejercicio. No hay ningún problema en cuanto a eso. Yo vuelvo a hacer el ejercicio. ¿Ok? Y me vuelve a calificar. ¿Se fijan? ¿Ok? It's okay si usted vuelve a hacer el ejercicio. Luego tenemos otro objetivo. The alphabet. De nuevo vamos a conocer otro tema acá. Y después de nuevo otra tarea. Y así sucesivamente. Pero voy a regresar acá. Porque quiero explicarles dos importantes. Así son todas las secciones, a excepción de la 3 y la 5, number 3 and number 5. Acá, cuando usted termine de completar todos los ejercicios en la section 3, se va a encontrar con el primer midterm. Esta es evaluación media, ¿okay? Que es de mediados de módulo. Yo termino, este es mi último ejercicio, y cuando le doy next, ya me va a mandar a una evaluación. You see? Aquí está la evaluación. Y aquí me va a pedir que realice todos estos ejercicios, que son como mi laboratorio, mi evaluación, like that. Luego, al final de la sección 5, nos encontramos con el examen final, final exam. Vamos acá también, ya lo tengo completado yo. Está acá y todo le tienen que aparecer así, miren. The exercise. Así. Con ese chiquecito. Significa completado, ¿verdad? Y este sería el final de la sección 5. Ahora, a ustedes en un momento, la documentación que hay que llenar aquí es mucha. En algún momento le van a mandar un, no tanta, ¿verdad? Pero o sea, sí, sí hay que tener eso a tiempo y como lo piden. Le van a mandar un comprobante de manual. O sea, ¿qué quiere decir usted? Que nosotros sí le entregamos un manual para poder trabajar como un libro. Y usted va a decir, pero yo no he recibido eso. Fíjese que en el curso, todo lo que está, videoconferencias, todo. Nos vamos a ubicar en esta parte que dice Students Manual P1. Lo ven ahí en su plataforma también. Damos clic ahí. Y aquí tenemos el libro. Ese libro yo a veces lo uso, a veces no lo uso. La clase yo le explico, ¿verdad? Con mis temas. Este es el libro para ustedes. Miren, aquí está. Y ahí está el manual. Entonces, cuando a ustedes le pregunten, ¿y recibió manual para que firme el comprobante? Usted va a decir, sí. Me enseñaron dónde estaba. Yo busqué en mi plataforma y efectivamente ahí estaba. ¿Estamos bien hasta el momento? Or do you have questions? Yes, yes. Okay. Si alguien tiene preguntas, that will be good. Nope. ¿Ya hable ahora o calle para siempre? No, mentiras, me pueden volver a preguntar si es en mi trabajo. Okay, we're gonna continue then. Yo tengo una pregunta. Yes, Laura, dígame. Sí, fíjate que yo no pude ir a esa plataforma porque no sé qué pasó, pero me daba error. Entonces no me dieron una solución y no pude abrir. ¿Con quién se contactó? No sé cómo se llama, muchacho. Ahí en los perfiles aparecen los nombres. Si se contactó con él, le va a aparecer en su perfil de WhatsApp de él. ¿Con Jason? No parece el nombre de él. Andy Ramos. Andy Ramos. Sí. Déjenme ver. Ustedes son 7-8 PM, grupo de WhatsApp. Okay, veamos, Andy Ramos.
Andy Ramos, ya vi. Ok, con él se contactó y no pudo. ¿A qué hora se contactó con él? Toda la tarde estuvimos intentándolo y no. Bueno, pero si él ya le está ayudando, mañana le va a volver a escribir para que puedan volver a intentar. Eso no hay problema. Así que pues, usted se pone al día después cuando ya tenga su usuario. ¿Ok? Gracias. Ok, you're welcome. ¿Nadie más? Nope. Me acaban de dar solución de la persona que me dijo que no aparecía en el listado. Deme un segundito, solo quiero ver qué solución me dan. Ok, mañana nos van a dar más información de eso, dice. Ok, correcto. Continuamos. Entonces, esta es la plataforma que ustedes tienen que manejar. Esto es lo que se trabaja, las secciones, las tareas. En el libro no van a hacer nada. El libro es un apoyo, pero no es que van a ir a trabajar en el libro, para que quede eso claro también ahí. Solo esto, acá. Esto es lo importante y esto es lo que vamos a estar manejando. Yo voy a tener que estar viendo sus notas, porque cada viernes se envía un reporte de notas para saber que ustedes van al día con la plataforma al mismo tiempo que con las videoconferencias. Eso es en cuanto a la plataforma. Now, ahora con respecto a Zoom, ya me imagino que hay algunas personas que están un poco relacionadas y quienes no, pueden poner la vista de Zoom de dos maneras. Una, que es estar viendo solo a mí, y otra es que estar viendo una galería, así como yo les estoy viendo ahora en este momento. Yo les veo a todas y todos, todo. Que se toca la barbilla, que se toca así la boca, quien se muerde la uña, quien se pone la mano acá, que se todo. Everybody. Menos lo que tiene la cámara apagada, ¿verdad? Que eso vamos a ver más adelante qué está sucediendo, what is happening. Bien, la vista la pueden cambiar en la parte de arriba si están desde la computadora. Le dan vista y esta vista de hablante, arriba donde aparecen cabal, casi por donde se va a cerrar, donde está la X. Vista de esta hablante y ahí solo me ven a mí. O galería. Galería se ven todas las personas. Si usted selecciona ahí, se van a ver everybody there. Now, para poder hablar, tenemos reacciones, tanto en la app como en la plataforma aquí desde la computadora. Reacciones son, por ejemplo, yo les digo, demos un aplauso a alguien, you see, clap, like, ¿entendieron? No me quieren contestar, solo le hacen like. Ok. Y también ahí en las reacciones van a ver la opción que dice levantar la mano. Cuando usted levanta la mano, a mí me manda un mensaje que usted tiene una pregunta. Entonces yo rapidito voy y le doy la palabra, ¿ok? Para que podamos organizarnos mejor. Luego también tenemos el chat. Les voy a mandar un mensaje acá. Esto es el chat. Ya alguien me había escrito ahí. Cuando yo les pida respuestas de algunos ejercicios, vamos a hacer uso del chat. Pero para contestar y que los compañeros no copien, ¿verdad? O no compartir usted la información, vamos a elegir ahí donde dice A. Se fijan en el chat, antes de enviar el mensaje dice a la par dice todos. Entonces yo voy a ir y voy a elegir inglés corporativo. Así las respuestas solo me llegan a mí. ¿Se comprende? Yes. Yes. Okay. Now. Yes. Bueno, ahí estamos con respecto a eso. También tenemos reacciones. Ahí está, excellent. Ya están utilizando las reacciones. Very good. Reacciones, chat. Ahí estamos bien, excelente. Video, ahí, bueno, está el video, el audio. Ahí es donde van a activar su video, su audio, etc. Luego el botoncito verde que dice compartir pantalla. Lo voy a utilizar más que todo yo para dar la clase. Pero yo siempre les hago trabajar y vamos a ir a trabajar a algo que se llama salas para grupos pequeños. En inglés aparece como breakout rooms. Esas son videollamadas cortitas que vamos a tener.
porque acá la teacher va a estar hablando, explicando, y pues son bastantes personas. Para que todas y todos tengan la oportunidad de practicar, vamos a ir a las salas pequeñas, donde usted va a estar en una llamada con 5 personas probablemente, al azar, y van a trabajar, yo que sé, algo de pronunciation, algún ejercicio, alguna hoja interactiva que les mande, y lo van a trabajar en las salas para grupos pequeños. Cuando ustedes van a las salas para grupos pequeños, tienen la opción de pedir ayuda. Cuando están ahí, digamos, no tomaron el screenshot, captura de lo que yo les mencionaba, no tienen cómo abrir un link o tienen preguntas de lo que estamos trabajando, piden ayuda, me manda un mensaje a mí, tal persona en tal sala le necesita, y yo rápidamente ingreso. En algunos momentos les voy a mandar videos para que los vean, en las salas, porque yo no puedo reproducir videos acá, porque este video va para YouTube, y si yo pongo un video, luego lo reconoce como copyright y me lo quitan. O sea, no puedo. También esto les agradecería que cuando activen sus micrófonos se aseguren que no haya música de fondo, porque entonces va a reconocer audio y va a decir que yo estoy haciendo un copyright. Es muy estricto eso. Yo una vez estaba pegando con un lápiz en la computadora, haciendo como un ritmo, ni siquiera estaba haciendo ritmo, yo no tengo ritmo, y estaba haciendo así, y de repente, hasta me da miedo hacerle, de repente me baneó el video y me dijo que yo había reproducido, le había dado play a una canción de acústico no sé qué cosa, o percusiones, perdón, percusión no sé qué cosa, y me voy a ver y era un copyright. Así que esto es bien delicado, son canciones de fondo que no existen cuando estamos aquí, ¿verdad? O cuando van a participar, por lo menos cuando tienen el micrófono abierto. ¿Está todo claro hasta el momento? Sí, teacher. Teacher. Sí. ¿Cómo me llamo? Diana Sáenz. Diana Sáenz. Diana Rodríguez. Diana Rodríguez Sayas, Sayas es Saya, Sayas. Así Diana como Harry Rodríguez Potter. Sayas. Sí. Ok, excelente. Now, we're going to continue y ahora sí ya vamos con la clase y primero que nada yo quisiera conocerles, pero como somos tantas personas, vamos a hacer uso por primera vez del breakout room. Vamos a ir y nos vamos a presentar con nuestros classmates. Yo pues poco a poco les voy a ir conociendo ahí. Les voy a mostrar cómo nos vamos a presentar. Introductions. You're gonna say, hi, my name is, y dice su nombre. Hi, my name is Diana. Okay. Así me gusta que me llamen, como voy a presentar con ese nombre. Hi, my name is Diana. Y ahí digo mi edad. En inglés, la edad no es algo que tenemos, es algo que somos. Por lo tanto, decir I have 20 years no es correcto. Es I'm, la edad, years old. En mi caso sería I'm 27 years old. Bueno, almost 28. Ahora, si no quieren decir la edad, porque qué barbaridad, ¿verdad? Eso no se dice. No, la digan. It's okay. No les voy a obligar porque no van a decir, no, es que no quiero que sepan que ya soy mayor o que soy muy chiquito o chiquita. It's okay. Luego decimos, I live. Y aquí están esos dos verbos así porque van a decir, I live in o I work in. I live in, yo vivo en. I work in, yo trabajo en. Y dicen el lugar. El lugar no lo van a traducir. Ah, voy a ir a traducir cómo se dice ad hoc en inglés. O cómo se dice. No, esos son nombres propios. That's just the way it is. Entonces, el ejemplo va a ser así. You're going to go like this. My name is Diana. I am 27 years old. I live in Usulután. And I work in inglés corporativo. Okay, that's my thing. La de ustedes van a ser diferentes. Pueden tomar screenshot para que lleven esta información con ustedes. Si están desde la computadora sería print pant o si tienen el teclado en inglés print screen. Un botoncito que está arriba.
Si están del teléfono, pues depende del teléfono, así como toman captura. Just like that. Ok. Y nos vamos a ir a presentar con nuestros classmates para que vean por primera vez qué es una breakout room. ¿Se comprende la actividad? Ahorita se van a dividir en un montón de salitas chiquitas. Yes. And I'm gonna get there. Jocelyn, dígame. ¿Y los que no trabajan y por decir estudiar? I study. Bien, bien. Es cierto, es cierto. Ese, bien. Si no trabaja, solo diga I study English. Just like that. O I study in inglés corporativo, ya que estudian con nosotros ahora. Es cierto, no recordaba. Mil disculpas. Pasa que hay un inglés que es para el trabajo y hay un inglés que es para, pues, pueden aplicar personas desde 16 años. Así que supongo que tal vez tengo personas menores acá. Entonces solo dicen I study. Pueden decir que estudian, ¿ok? I study. I don't work. That's okay. ¿Se comprende la actividad? Muy buena pregunta. ¿Se comprende? Do you get it? Yes. Ok. Vamos a ir a las salitas pequeñas para que vayan familiarizándose con eso. Vamos a estar unos segunditos ahí. No, unos minutitos. Y si tienen preguntas, me pueden llamar con el botoncito que dice Ask for help o pedir ayuda. Ahí les llegó la invitación ya. Aceptamos. Por favor, aceptamos. Zaira, César, Michelle, Elmer, Stephanie. Michelle Aguirre.
yo hablándoles con el micrófono apagado. Sorry. Josué, ¿qué pasó, José? De malo, creo que, nada, todo tranquilo, me presenté normal con la gente, pasó todo normal, yo me presenté con Fabián, me presenté con otra persona más, con Rudy, me acuerdo el nombre, solo de ellos. Ah, ok, ya estuvo la actividad, eso me quiere decir. No, sí, ya está todo correcto. Ok. Bueno, ok. ¿Ya tuvieron la experiencia? Bueno, let me... Falta que vengan algunas personas. Let's wait. Ok, there we go. Bueno, ya tuvieron la experiencia de lo que es una breakout room, una sala pequeña para que ustedes puedan trabajar. Solamente era como para presentar. Ok, gracias Teresa por informarme. Para que ustedes se pudieran presentar, pero ahí vamos a trabajar, we're gonna go, and we're gonna work, and we're gonna practice. Reglas que yo sigo, son mis reglas en cuanto a los breakout rooms, es que si yo les mando a practicar una conversación y ustedes practican una vez la conversación y me dicen ya terminé, para mí eso es como, entonces ya puede hablar inglés. That you can do it. Y si le digo que lo haga, lo hace perfectamente. No, para practicar es as many times as you can. Mientras más pueda, mejor. Okay? As much as you can. Now, si les mando a practicar una conversación o a realizar un ejercicio y me dicen, ya terminé, entonces esperan a que les llame a todos para que salgan a la sala principal, ¿de acuerdo? Usualmente no nos vamos a tardar mucho tiempo en los breakout rooms, vamos que depende de la actividad, depende del nivel de dificultad de la actividad. Veo mensajes que me están mandando. Puede continuar, para la persona que manda el mensaje, puede continuar conectada aunque solo vaya escuchando, o sea, solo vaya, a ver, solo por los minutos, puede continuar conectada, pero si se tiene que desconectar, entonces desconéctese, está bien, no hay problema, pero lo reponen para las otras clases, porque los minutos van contando. Ok, well, let's continue then. Yo quiero conocerles, así que me voy a tomar el tiempo de conocerles individualmente, así ahora aquí que se presenten, porque quiero saber quiénes son, por lo menos escucharles la voz una vez, si no vuelven a abrir esos micrófonos para decir algo. So we're gonna get to know each other now. A ver, las personas que están de camino a sus casas, que me comenta acá alguien, yo comprendo. Fabián, let's see Fabián. Okay, good night everybody. My name is Fabián Alejandro Hernández Nativi. I am 20 years old and currently I am a medicine student and I'm living in Quetzaltepec, La Libertad. Okay, good English level, Fabián. Thank you. Thank you. Mario Funes. Hi, good evening. My name is Mario Funes. I'm 33 years old. I live in San Salvador and work in Ministerio de la Defensa Nacional. Okay, thank you. Ay, gracias por su servicio, ¿verdad? Defensa Nacional. Excellent. Thank you. Briseida. Hello, good evening. Hi, my name is Briseida Romero. I'm 20 years old. I live in Quetzaltepec, La Libertad, and I study English. Excellent. Good job. Thank you.
Xiomara. Hello, my name is Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm 25 years old. I live in Santa Tecla. I don't work. I study in English Corporativo. Excellent. Thank you, Xiomara. Thank you very much. Ana Zamora. Thank you. Hello. My name is Ana Marisol Zamora Castillo. I live Chalatenango. Mm-hmm. I study in English Corporativo. Okay, thank you. Thank you very much. Mónica Arline. Good evening. Hi, my name is Mónica Barrera. I'm 26 years old. I live in Sonsonate. I work in Clinica Medica El Angel. Okay, good job. Thank you, Mónica. Rudy. Hi, good evening. I am Rudy Mendoza. I am 20 years old. I live in Santa Ana. I am a medicine student. Okay, excellent. Edgar. Tengo dos médicos por allá. Hi, good evening, everybody. My name is Fernando Portillo. I'm 24 years old. I live in Soyapango and I work in human resources in construction services. Okay, okay, good job, thank you. Griselda. Hello, my name is Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. I am 33 years old. I live in San Salvador. I work in Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual. Okay, excellent. Good job. Thank you. Zaira. Good night. Hi, my name is Zaira Figueroa. And you're all 29. I live Soyapango. I know work and study English. Thank you, Zaira. Carlos Manuel. Hi, my name is Carlos Manuel. I am 21 years old. I live in Huachapan, working Policía Nacional. Okay, thank you for your service as well. Raúl. Raúl José, activamos el micrófono, please. Ahí lo volvió a apagar. Ahí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno. Hello, my name is Raúl José Reyes. I am 39 years old. I live in San Salvador. I work Mercado Central. Okay, good job. Thank you, Raúl. Claudia. Hi, my name is Claudia Giselle Lopez. I am 25 years old. I live in Sonsonate. I work in the Dirección General de Aduanas. Okay, thank you. Bueno, en aduanas le sirve el inglés, right? Yes. Exactly, thank you. Jocelyn Natalia. Hi, my name is Jocelyn Natalia Mancia. I am 27 years old. I live in San Julián. I am studying in English Corporativo. Okay, where is San Julián? ¿Dónde queda San Julián? Departamento de Sonsonate. Oh, okay, Sonsonate. Thank you. Sergio. Hi everyone, my name is Jimmy Gonzalez. I live Soyapango and I work in Atento Company. Excellent, thank you very much, Sergio.
Leslie. Hello, my name is Leslie Oriana. I'm 22 years old. I live in San Miguel. I study business administration and English. Okay, good job, Leslie. Thank you. Cesar. Good evening, teacher Diana. Hi, my name is Cesar Lopez. I am 43 years old. I live in San Salvador City in Barrio San Jacinto. Excellent, good job, Catherine Sordo. Good night, everybody. My name is Catherine, or Katie. I'm 23 years old, and I live in San Miguel, and I study psychology major. Okay, excellent, good job, thank you. Laura. Hi, my name is Laura Martinez. I am 27 years old. I live in Aguachapán. I work in the school. You work in? School. In a school? ¿En una escuela? Perdón. ¿En una escuela? Yes. Una escuela, okay, school. Okay, thank you. Thank you very much, Laura. Vamos, Priseide, ya, ya. Josué. Hi, my name is Josue Osorio. I am 22 years old. I live in San Salvador City. I study technical mechanical automotriz. Now English, and work in taller mechanic. Okay, excellent. Good job, thank you. Teresa, Teresa Navarrete. Good evening, teacher. My name is Teresa Navarrete. I am 28 years old. I live in San Salvador. I study in English. Okay, good job. Rudy. No, Rudy just to right. It's okay. Adalis. Adalis, yeah. Hi, my name is Adalis Mendoza. I am 22 years old. I am a student for the English English Corporativo. That's it. Okay, thank you. Cesar? No, Cesar just too. It's okay. I'm sorry. Alejandro. Hello, my name is Alejandro Lopez. I am 42 years old. I live in San Marcos. I work Ministerio de Educación. Okay, good job. Thank you. Qué bonito su perro, por cierto. It's cute, your dog. Okay, let's go with Elmer Flores. Good night. My name is Elmer Flores. I am 26 years old. I live in Chalpa. And I work in restaurant. Okay. Thank you, Elmer. Good job. Okay. Michelle Aguirre. Hi, everybody. My name is Kelly Aguirre. I am 23 years old and I study English. Excellent, thank you. Stephanie Abigail. My name is Stephanie Quintanilla. I am 90 years old. I live in Industrial Carla Libertad. Okay. I don't work, but I study English Corporativa. Okay, thank you. Now, como estaban encendiendo sus cámaras y apagándolas, se me perdía el control. Hay alguien, porque cuando no, siempre voy así, ¿verdad? Pum, pum, pum. Pero si la apagan, se me descontrola todo. ¿Se presentaron todos? ¿Carlos Manuel se presentó usted? ¿Ya? Yeah. Sí, ¿verdad? Ajá, es de la PNC. Ya. Yeah, yeah. Ok, thank you, thank you. Bueno, everybody, right? Nope, I'm not missing no one.
Excellent. Thank you. Bueno, les digo una cosita que va a pasar, que si podemos conectarnos unos 5 minutitos antes, como a las 6:55, porque yo llevo clases seguiditas. Entonces, ahorita voy a una clase de 8 a 10:30 de la noche. Entonces, me tengo que conectar a las 8 exactamente a esa clase. Cuando me desconecto de acá, tengo que desconectarme tal vez unos 2 minutos antes de las 8 para poder ingresar a la próxima. Así que les voy a pedir que estemos siempre unos 2 minutitos antes para que ya nos vayan contando los minutos, porque recuerden que los minutos cuentan en la asistencia. Eso sería un favor que les voy a pedir yo personalmente, ¿verdad? De lo contrario, si pueden ingresar hasta las 7, it's okay, don't worry. Son un par de minutitos más los que van a estar ahí. Si usted un día son las 7:30 y dice, no, ya no me conecté, no me voy a conectar porque ya es muy tarde, conéctese. Los minutos cuentan, ¿de acuerdo? 5 minutos que se conecte ya hacen la diferencia, porque usted tiene que llegar a un 80% de asistencia. Si no llega ese 80% de asistencia, su beca pasa a prueba, ¿ok? Entonces, para mantenerla, sin problema alguno, nos mantenemos arriba del 80% de asistencia. Bueno, voy a hacer una breve introduction del tema que vamos a estar viendo, pues, mañana, basically. Vamos a ver varios temas incluso mañana. But I'm going to do, like, a small and brief introduction to the topic. Again, yo les voy a hablar un poco más de español porque no les quiero asustar y que vayan corriendo y digan, no, yo no voy a saber qué dijo. No, yo no. I don't want to be there anymore. No. I'm going to be speaking English sometimes. Hablar inglés y lo voy a llevar mezclado. Pero en explicaciones, I'm going to do it in Spanish so you can understand. Okay? Now, we're going to go with the topic for today. Wait, do I have the correct one? July 4th. Today is July 4th. Yes, today is the Independence Day in the United States. It's the Independence in the United States. Okay, so the first topic or the video in the plataforma is my name is Jennifer Miller. Then we have the possessive, my, your, his, her. Possessivos, mío, me, tú, su y su. Su de él, su de ella. And the alphabet. Serían como los temas principales que vamos a estar viendo en este módulo. Ya hicimos las introductions. Bueno, perdón, en esta clase. Esas son classroom language. Cuando usted me pueda preguntar esto en inglés, mejor. Cuando puedo entender este tipo de vocabulario. Cuando no entiendan algo que digo y quieren que lo repita, you can say, can you repeat that, please? Si se le hace muy complicado, con que me diga repeat, please, yo ya le comprendo, ¿ok? Luego tenemos group work, es cuando vamos a trabajar en grupos. Sorry. Match es emparejar, o sea, si yo les digo aquí está una palabra y la van a emparejar con un dibujito, eso es un match, match, así se le llama. Cuando quiera saber cómo se dice una palabra que usted conoce en español, le quiere decir en inglés, me pregunta, how do you say, eso solo es un ejemplo, la palabra in English. How do you say trabajo in English? Cuando no sepa el significado de una palabra en inglés al español, me dice, what does, la palabra, mean? What does hello mean? What does teacher mean? What does student mean? ¿Qué significa? Listen, escuchar, listen, repeat, repetir. Cuando les diga repeat o repeat after me, es porque espero que ustedes repitan. Luego tenemos read, leer. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? Y me dicen la palabra. How do you spell repeat? Ok, yo la voy a deletrear para ustedes. And I have a question. Yo tengo una pregunta. I have a question. De momento, eso es lo que les voy a explicar porque tengo que ir corriendo a mi próxima clase. Así que fue un placer conocerles. Espero que sigamos con esta buena asistencia. And I will see you tomorrow. Espero verles mañana, ¿ok? Have a good night. Que tengan una muy buena noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.